Hello, good evening. Hello, Jennifer. Hello, Jorge. Hello, Jose. Good evening. Good evening, Jill Yvonne. Good evening, Manuel. Good evening, Victor. Good evening, Elizabeth. Good Good evening, evening, teacher. Evelyn. And good evening. Good evening, teacher. And good evening, everyone. All right, let's go ahead and start with the class today. What we're gonna do is we're gonna have a kind of review de lo que vimos ayer. We were working on Kahoot, ¿verdad? Y en Kahoot estuvimos viendo el simple present y también los possessive adjectives. Possessive adjectives son los que usamos nosotros para indicar posesión, algo que es de nosotros, ¿verdad? Eso es lo que usamos, hicimos ayer. But basically, that is what we were working on. Básicamente, eso es en lo que estuvimos nosotros trabajando, ¿sí? Okay, and today, lo que vamos a hacer, vamos a trabajar en el tiempo, en el time, yeah, time. A saber, a preguntar cosas que tienen que ver con el time. Yeah. Time es la hora, puede decir la hora, o puede decir el tiempo en que alguien llega. Vamos a ver los verbos como arrive. Arrive es un verbo que quiere decir llegar. Yeah. Llegar, ese es lo que quiere decir el verbo arrive. Close, close es el verbo que usamos nosotros para decir cerrar o algo que esté cerca. How close do you live where you work at? ¿Qué tan cerca vives de donde tú trabajas? Eso usamos el verbo close. Y el verbo también go. Go es ir, ¿verdad? Go, go to. Ir a. ¿Sí? Entonces vamos a estar usando ese tipo de verbos y el time para hacer preguntas. Por ejemplo, si nosotros queremos saber qué hora es, el tiempo, ¿verdad? Entonces usamos el WH. ¿Se acuerdan que usábamos el WH? WH, what? ¿No? Y usamos what time. ¿Qué hora? What time is it? Yeah. What time is it? Entonces, como nosotros preguntamos con el what time is it, acá, este es el secreto. Usted contesta con el mismo it. Entonces, it is, solo voltea esta parte de aquí, le da vuelta, ¿verdad? It is, y por ejemplo, what time is it? It is 8, en este caso sería 8, 3803, 8:03, yeah, 8:03, o lo puede escribir 8:03, puede decir, what time it is, what time is it? It is 8:03, ¿ya? Eso en el caso de que usted va a usar el time, la palabra time, ¿verdad? Por ejemplo, usamos what time, ¿a qué hora? Does the class, the English class start? What time does the English class start? Entonces, ¿qué estamos diciendo? La palabra start es comenzar. Start. Eso quiere decir comenzar. Entonces, vamos a poner este aquí. Start. Yeah. What time does the English class start? Entonces, la respuesta sería it como es class, decimos it, right? It starts at 8 o'clock.
8 o'clock. ¿No? Las 8 en punto. Sí, correcto. Comienza a las 8 en punto. It starts at 8 o'clock. Entonces, fíjese la forma como se pronuncia. Yes, Manuel, dígame. Básicamente, digamos que los militares usan una hora específica de que va a ser se puede utilizar en este caso. El o'clock. No, o sea, al seguir el, digamos, las 13, el reproductor se repite, se puede dar una respuesta en hora militar. Oh, okay, yes, it starts, yes, sí, lo podemos decir así, a las 18, serían las 15, 16, 17, 18 hours, yeah. 20. 20 hours, 20, ajá, 18 20. hours sería las 6, ¿verdad? Entonces las 20 hours, 20 hours. Las yes. 8 en punto. A las 8 en punto, sería 20 hours, yes. 20 hours, yes. Ya, yeah. Entonces sí lo podemos usar hora militar también, ya. Yeah. Entonces, pero si es así en las punto, usted usa el o'clock, ya. Yeah. Eso sería en punto, pero si, por ejemplo, comienza a las 8:30, decimos 8:30 p.m., ¿verdad? 8:30 p.m., sí. Si comienza, si no comienza a las en punto, entonces... Lo que quiero que aprendan es cuando preguntan, what time does the English class start? Como English class es una cosa, ¿verdad? Entonces lo representamos con it. It starts, y aquí le ponemos la S porque es tercera persona. Aquí no le ponemos la S porque tiene el auxiliar, ¿ya? It starts. Entonces, por ejemplo, podemos preguntar, ¿a qué horas llegas al trabajo? ¿Sí? Podemos decir, what time? What time? Fíjense que siempre usamos what time. What time do you arrive to work? Yeah. What time do you arrive to work? Yeah. 7 o'clock. Yes. Entonces, usted dice, at 7 o'clock. Yeah. O'clock. O puede contestar de la forma larga, ¿verdad? I arrive to work at 7 o'clock. Yeah. De la forma larga también, si usted prefiere, ¿verdad? No es necesario. Solo con solo. What time do you arrive at work? What time do you arrive to work? At 7 o'clock. I arrive to work at 7 o'clock. Yeah. Entonces, puede contestar solamente esto o puede contestar the long way, la forma larga. Yeah. Sí, dígame, Jorge. Pero en este caso, repetir que yo entro a esa hora al trabajo no es redundancia. Sí, es una redundancia. Es como que dijera, subo para arriba. Ya. Yeah. Okay, gracias. Entonces, por eso le digo que esta es la forma que se contesta, ¿ya? Naturalmente, pero si quiere decir I arrived to work at 7 o'clock, pues, no hay nada de malo, pero sí es una redundancia porque está repitiendo lo que le dijeron, ¿sí? Okay, gracias. Okay, entonces, what time do you arrive to work at 7 o'clock? Yeah. ¿A qué hora cierra la compañía? Yes. Ve si, ¿a qué hora cierra la compañía? No hay una palabra que diga a qué horas. Yeah. Entonces decimos, what time? What time? Yeah. What time does the company, o podemos decirlo más personalmente, your company. Company close. Yeah. What time does your company close? Yes. ¿Y usted dice? No. It closes. Yeah. At 5 o'clock. 5 o'clock. Si es en punto, usted dice 5 o'clock. Yeah. 5
O'clock. Yeah. 5 o'clock. Si no es en punto, entonces no usa el at, La clave. usa around. Around. It closes around 5 p.m. Yeah. Yeah. Entonces, ¿qué quiere decir around? Que puede cerrar 5 para las 5, de 5 después de las 5, 5 y 10. Entonces, alrededor de las 5, ¿ya? No es una, no es una hora exacta. El o'clock Correcto. es, sí, señor. Sería inconcluso. Sí, exacto, sí. Around es inconcluso, como dice su compañero, inconcluso. ¿Qué quiere decir inconcluso? Que no está. No es certero. No es certero. Ok, sería, no está dando un tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, si la gente llega a las 5 para las 5, hey, me dijiste que cerraba como a las 5, sí, pero hoy vamos a cerrar a las 5 y 5, 5 y 10, ¿ya? Entonces, around no es como, we close at 5 p.m. o 5 o'clock, ¿ya? Eso es certero. Ok, what time does your company close? It closes at around 5 o'clock. Entonces, aquí le puse closes porque aquí no estoy usando el auxiliar. ¿Se acuerdan Dale. del auxiliar? ¿Ya? Entonces, it closes around 5 p.m. ¿Estamos bien? ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien? Yes. Ok, Yes. ahora vamos a decir a qué horas nos dormimos. Eso, si lo queremos nosotros a y traducir sería ¿cómo se llama? Bien difícil hacerlo, ¿verdad? ¿A qué horas nos dormimos? ¿O a qué horas te duermes? Ese te duermes, ¿cómo lo pusiéramos en inglés? Entonces, solamente escribimos en inglés la forma como se dice y nosotros lo interpretamos de esa forma. Entonces sería, what time do you Go to go bed. to bed? Yes, What time do you go to bed? ¿Sí? No tiene nada que ver, ¿verdad? Con sleep, ¿sí? Pero lo interpretamos nosotros a qué horas te vas a dormir. Yes. Entonces, cuando uno, yo les, a los estudiantes que van aprendiendo inglés, les digo, trate de no traducir, trate de no ir palabra por palabra, porque hay palabras, hay expresiones que no van a tener sentido si usted las traduce palabra por palabra. Mejor interprételas. Y trate de hacerle por ejemplo, un argumento de eso y ver qué es lo que quiere decir. What time do you go to bed? Yes. Ese es a qué horas te vas a dormir. Fíjese dónde está, te vas. Ah. O dormir, no hay ahí nada que diga dormir. No hay nada que diga sleep o asleep. Solo está bed. Ya, pero bed, eso no tiene. Entonces, si yo lo traduzco, ¿qué diría? ¿A qué tiempo haces tú ir a cama? No tiene sentido, ¿ya? Si lo traducimos, no tiene ningún sentido. Pero si yo lo interpreto, what time do you go to bed? Oh, eso quiere decir, ¿a qué hora me voy a acostar? ¿A qué hora me voy a dormir? ¿A qué hora me voy a la cama? ¿Ya? What time do you go to bed? Entonces, ahí, ¿cuál sería la respuesta? Podría decir, I go to bed at. Sí, lo podíamos decir, ¿sí? O solo puedo decir, at. At Bien. 10 o'clock. At 10 o'clock, yes. O puedo decir como no es exacto que a las 10 ya esté dormido, ¿verdad? Entonces, well, around,9 p.m. yes, around 10 o'clock. 10 p.m., yes, around 10 p.m. Si no quiero decir 10 p.m., 10 at night. Yeah. A las 10 de la noche. 10 de la noche. Around 10 at night. A las 10 de la noche, ¿ya? ¿Dónde está Dela ahí? No hay Dela, ¿ya? No hay una cosa que diga de of, ¿sí? Entonces, si yo lo estoy traduciendo, aquí diría around 10 of night, ¿sí? Eso sí, pero eso en inglés no tiene sentido, ¿ya? At 10 at night, ¿ya? Entonces, around 10 at night. O si usted sabe que a las 10 en punto, yes, at 10 o'clock. 10 o'clock. ¿Sí? O sea, en esto no hay ninguna regla que diga, así lo tiene que decir usted específicamente. You have to say it this way. There is no other way. No, there is no rule. You can say it the way you want it as long as the other people who's listening to you understands you what you're trying to say. ¿Ok?
Entonces, si la otra persona le entiende a usted qué es lo que usted está tratando de decir, hey, that's it. Ya, cumplimos el objetivo, ¿ok? Entonces, around 10, acuérdese, around quiere decir no certero, ¿sí? Around 10, yes. Pero at 10, sí, at 10 es a las 10 de la noche, or at 10 o'clock, es a las 10 de la noche, o 10 p.m., o 10 in the morning, o 10 at night, ¿ok? Es como estamos ahí, con expresiones de tiempo. Ya más o menos agarramos. ¿Ya? Entonces, Ivonne, dígame, ¿a qué hora se enseña inglés, maestro? Mira, siéntame el micrófono porque no le escucho. Perdón, la pregunta es. La pregunta es que me pregunte, que, uy, ¿cómo se dice eso? La pregunta es que me pregunte, okay, ¿a qué horas enseña inglés? What time Very good, ese sería lo it's primero. What time, ¿sí? la palabra enseñar, no sé si me ayuda, por favor. I'm a teacher. I am a What teacher. time? Está traduciendo, acuérdense, no traduzca. Está traduciendo, entonces hay un problema ahí porque el cerebro anda No, es buscando la la palabra. palabra. Sí, no, es Entonces, la palabra de. la estructura, ¿cuál es la estructura? What time, ¿qué viene después? Do you? Yes, do you. Very good. Do you, ¿sí? No tienen que traducir nada, solo tienen que ir poniendo las cosas donde van. What time do you? Ahora, ¿qué viene? El verbo, yes, el verbo teach, yes. What time do you teach? ¿Qué? English class. Class. There we go. English class, English, sí. yes. English, sí. Okay. English class. Entonces, question What mark. Lo time que quiero do que you? vean es que no tiene que traducir nada, solo tiene que ir poniendo las cosas donde van. Y es como que pusiera cositas en unos canastos, ¿sí? Y pone la estructura y ahí está. What time do you teach English class? Ahora, si lo quiero yo hacer más personalizado, ya le pongo aquí un possessive adjective. Sería your English class, ¿ya? Eso es más personalizado todavía, ¿ya? What time do you teach your English class, ¿ya? Entonces, pero no le, esto yo no le dije su clase de inglés, ¿verdad? Pero sí lo podía poner ahí si usted quería algo. Entonces, la estructura, what time, esa es la estructura. Luego, esto lo hemos aprendido en otras clases, cómo hacer preguntas. Do you va el auxiliar, el sujeto y el verbo y el complemento. En este caso sería do, sería el auxiliar, you sería el subject, teach sería el verbo. Y esto sería el complement, ¿sí? Entonces, si aprendemos nosotros a usar eso, esa estructura, créanme, esto es bien facilísimo, ¿ya? ¿Ya? Ok, entonces vamos a ver. Pregúnteme, Mayra, Isabel, how are you? Hello, teacher. Hello, ok. Pregúntame, ¿a qué horas se va al trabajo? What time Sí, what time, very good, what time? Do you do go work? to, do you Go to go work. to work? Work. Very good, Do work. excelente, yes. What time do you go to work? Yes. ¿A qué hora se va al trabajo? Fíjese, no tiene nada que ver esa estructura. O sea, si usted lo traduce, no tiene nada que ver. ¿Qué tiempo hacer usted ir a trabajo? No tiene sentido. Yes. No tiene ningún sentido. Pero si la vemos de la forma que se ve el inglés, entonces sí. What time do you go to work? Sí, vemos what time es para tiempo. Pregunta, do you go to? O cualquier, es, ajá, sí. Ahora vamos a ver, ¿a qué horas, es, a qué horas,
¿Quién más está ahí? Por favor, enciéndame las cámaras porque no sé si están ahí o no, no están. Ok, Edwin Saúl, dígame, ¿a qué horas come desayuno? ¿A qué hora desayuna, teacher? What time Yes, what time? do you Do you, very good. eat at breakfast at de comer? Comer. Do you eat? Comer, comer. No, sería Sería it, teacher. eat. Okay, De comer, ajá. eat. Breakfast. Okay, breakfast. Question mark. Breakfast, question mark. Okay, Breakfast. entonces esto, ya. Breakfast. Ahora, ¿cómo es la forma como decimos el desayuno? Lo vimos cuando estábamos aprendiendo acerca de las rutinas. Sí. Tomo desayuno a las 7 en punto. ¿Cómo decíamos? No decíamos eat, ¿verdad? Yes, I have breakfast. Breakfast at 7 a.m. Así era como decíamos. Entonces, para decir comer desayuno, se dice have breakfast en inglés. ¿Ok? Have breakfast. Entonces, eat es la acción de comer. Eat es la acción. Pero la acción de comer, desayunar, se dice have breakfast. Ese es desayunar. Ahora, almorzar, ¿cómo se dice almorzar? At lunch. Have lunch, ¿sí? Have lunch, yes. La palabra compuesta así, have lunch, es almorzar. Cenar, ¿cómo diríamos? Diner. Dinner, yes, have dinner, yes. Have dinner, yeah. Entonces, entonces aquí diría, yo ceno, ceno, yes. Entonces, I have dinner. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cambiar en esta oración solamente? Y lo demás está perfecto. Good job, Edwin Esaú. ¿Qué le tenemos que cambiar? El it for have. Very good. What time do you have breakfast? Breakfast. Qué feo se ve esto. Breakfast. Yeah. Breakfast. Yeah. What time do you have breakfast? Yes. Very good. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Sí. Ok, vamos a ver otra pregunta. Vamos a ver. ¿A qué hora se almuerza? ¿A qué hora se almuerza, teacher José Maya? Breakfast. What time? Ajá. Do you have Have lunch. lunch? Lunch. Yes. What time do you have lunch? Yes. ¿Ve? Entonces aquí, ¿qué dice? Manuel, what time do you have lunch? ¿Qué es lo que dice ahí? ¿A qué horas almuerza? Yes. Ajá. Ok, entonces diga, Manuel, pregúntele a Edwin a qué horas almuerza el teacher. What time? What time? Das. Okay. Ayudemos, everybody. Dos teacher. Last teacher. Okay. Have lunch. Have lunch. Okay. Question mark. Okay, what time does teacher have lunch? ¿A qué horas, Do you profesor? have lunch, ¿A qué horas, the teacher? profesor, almuerza? Como un norteamericano, ¿verdad? Podría llevar un posesivo, ¿verdad? No, necesita un artículo. That teacher. The teacher. The teacher. Miss.
Los artículos son da o a. What time does the teacher have lunch? ¿A qué horas tiene el maestro o a qué horas almuerza el maestro? ¿Sí? Very good. Excelente. Good job. What time does? Entonces, en este caso, usamos el does porque es tercera persona, ¿verdad? ¿Ya? Yeah. Podríamos usar también, por ejemplo, frequency words. What time do you usually go to work? Yes. Es algo que usually son frequency words que usamos nosotros para indicar la frecuencia, qué tan usualmente vas a trabajar, ¿verdad? Once a week, una vez por semana, yeah. O twice a week, yeah. No, pero nosotros todos los días, ¿verdad? Nosotros quisiéramos que la semana tuviera 8 días, yes. Yeah. Okay. No. No. Ya suficiente, teacher, dice. Ya con 5 suficiente. Oiga, 5. Oh my God. Jill, 5 días trabaja ella. ¿Cuántos días trabaja usted, Jill? 6. 6 días, ok. Very good. Okay, nos gana por uno, ¿verdad? Okay. What time does the teacher have lunch? ¿Alguna pregunta de cómo hacer preguntas usando el what time? Time. Yeah. Teacher. Sí, en ese caso, como le digo al compañero que dijera el nombre, no se puede poner el nombre. ¿Cómo? Como usted le dijo al compañero que le preguntara a Edwin. O sí, no sé, ajá. Si... Eso tenía que ser, Edwin, what time does the teacher have lunch? Así tenía que haber dicho, Edwin, what time does the teacher have lunch? Tenía que haberle preguntado a él, ¿verdad? Ah, directamente. Okay. Pero ahí no se pone el nombre antes. No, como yo escribí lo que él me dictó. Entonces, si él hubiera dicho, Edwin, yo hubiera escrito, Edwin, what time does the teacher have lunch? Hubiera escrito eso, pero como no escribí eso, pero sí, en realidad, tenía que haberle hecho la pregunta a él para poder usar el does. Okay. Para poder dirigirse a tercera persona. ¿Ya? Hicieron una consulta, ¿por qué cambia el significado de have? Porque según tenía entendido, have es como tener. Sí, ajá. Sí, entonces, porque esta es una palabra compuesta. En una palabra compuesta, las palabras que componen esa pierden su originalidad. Y a las dos ya quieren decir algo diferente. ¿Perdón? Se puede usar el término take también en lugar de... Sí, ajá. What time do you take your lunch? Entonces, aquí, ¿a qué horas agarras tú el almuerzo? Entonces, take es como tomar o agarrar. What time do you take your lunch? Your time do you take... Aquí le teníamos que poner your lunch. What time do you take your lunch? ¿Sí? Ya esta ya no es una palabra compuesta. Sí. Aquí es, ya no es compuesta, ya son tres palabras ahí. Cada una tiene su significado. Pero esta sí, esa sí, have lunch. Porque si usted la traduce, palabra, aquí sería tener almuerzo. ¿Qué tiempo hacer tú tener almuerzo? No tiene sentido. Ok, good question. Todas esas preguntas se tienen que hacer porque si le quedan a uno esas lagunas ahí, después no tiene sentido lo que uno hace. Ya cuando es más complejo el inglés, ¿verdad? Ustedes que están empezando ahorita tienen esa luxury, o sea, de hacer muchas preguntas, para que ya cuando llegue a un nivel alto, ya tienen todo el conocimiento necesario. Good job. Ok, ¿alguna otra pregunta? Entonces, estas son questions
con what time. ¿Qué es lo que le agregamos esto? Solo le agregamos el what time. What ¿Sí? time. Es todo, what time. Y de ahí lo demás, esto ya lo conocemos. La estructura esta, la estuvimos estudiando, el auxiliar, el subject, verb y complement. Entonces, solo le hemos agregado el what time. Si usted no le quedó claro esta estructura, entonces ahorita sí va a tener un poquito de problemilla entender toda la oración, ¿sí? Porque la va a querer traducir y ahí es donde se va a complicar la vida. ¿Ok? All right. Entonces, vamos, si no hay preguntas, vamos a continuar con el libro, el book. Vamos a ver. Just a second, permítame, vamos a. One second. Ok, entonces nos quedamos en esta página, ¿se acuerda? Hicimos esta página acá. Production, research, ¿se acuerda de esto? Sí. Production, research, ¿estas qué son estas de una compañía? Departments. Departments, yes, son departments. Acuérdense, son diferentes departamentos. Cada departamento va a tener su manager o su boss o el floor manager. Yeah. Okay. Y luego venimos y aprendimos estas. What do I do? I supervise, es la respuesta. Where do you work? I work in the accounting department. When do we go to meetings? We go to meetings two times a week. Y la otra sería, how do they plan the marketing? They investigate the customer's needs. What time do you take breakfast? En este aquí, no sabíamos todavía what time. ¿Cómo usar eso, verdad? Pero lo leímos porque lo que estábamos interesados era en do. Entonces, what time do you take breakfast? I take breakfast at 8 a.m. Entonces, aquí dice, ¿a qué horas tú tomas tu desayuno? I take breakfast at 8 a.m. ¿Ok? Y el homework que teníamos era, nosotros íbamos a hacer las preguntas dependiendo de la respuesta. La respuesta aquí, I have to write a report about the production every day. ¿Cuál sería la pregunta aquí, Dennis? Dennis, Joshua. Sí, sería, permítame. ¿Hizo la tarea? No, teacher, para ser honesto. Ok, si no la hizo, no. Yvonne, Jill Yvonne, ¿cuál sería la pregunta aquí? Ahorita reviso, permítame que en el teléfono no veo bien. Sí la hizo, sí la hizo. No la hizo. La tarea, no sí. Si no la hizo, no hay problema. Ok, déjeme ver. Es que si no va a estar pensando y... Déjeme preguntarle a otra. Mayra, okay. What time, ¿cuál es la primera? ¿Cuál es la pregunta de la primera? Está apagado su como micrófono. Como yo la formulé. Sí, como usted la formuló, sí. Eso es lo que vamos a hacer entre todos. Vamos a ver qué es lo que tiene y después vamos a hacer lo que es correctamente. Ok, vamos a ver cuál que tiene. Yo le puse, what do I have to do ¿cómo es? Every day. Every Friday. Every Friday. Every Friday. Every very good. Friday. Every, about production. About production. Okay. Very good. About production. Y question mark, ¿verdad? Question mark, sí. Okay, yes. Very good. Excelente. Edwin, ¿qué tiene el number two?
Yo la formulé con el where do. Okay, where to? Do. Uh-huh. I work, uh-huh. In the blog. In the building. Building. Okay, building. Question mark. Okay. Andres, number three. Good evening, teacher. Okay. No tarea, no me quedo tiempo de hacer. No hay problema. Lo que le comenté, que iba a hacer. Sí, tranquilo, no se preocupe. Wilfredo, number three. Buenas noches, teacher. Ahí, good evening. Sinceramente, yo ayer me conecté un poco tarde y no había visto que había dado tarea. Okay, así que no hay problema. Jorge Alberto Laínez. Jorge. Yo puse when I start work 8-7. When I start work. Start work 8-7. 8-7? 9. 8 p.m. 9 people. Bueno. Eso es lo que tiene usted en su tarea. Sí, como recuerda que usted dijo que lo íbamos a hacer según lo cotidiano de nosotros. No, según la respuesta de aquí. Esta es la respuesta. Basado en la respuesta, usted lo iba a hacer. Ah, pues fracasé entonces. Ok. Jennifer, number three. Sí, teacher, ahorita. En la tercera puse, what time do you and Maria start working? Ok, what time do you and Maria start working? Okay, very good. Isabel Martinez, number four. Buenas noches, teacher. Good evening. Yo ayer no me he estado conectando porque estoy un poco mal de salud. Oh, okay. ¿No hizo la tarea? No. Okay, very good. Elizabeth. Sure. Señorita. Yo con la número 4 tuve problemas para formularla, así que no la completé, pero tengo la número 5, no sé si te la puedo dar. Démela, eso es bien. Okay. Okay. Puse, why is the meeting? Why? Is the meeting? Is the meeting? Solo así. Sí. Y la question mark. Uh-huh. Ok. Vamos a ver. Edwin, ¿y en la 4 estaría bien? Who? Dímela, ¿qué tiene? Who do we? Who? Design. We. Design. Design. Design, perdón. And others. Create the new production. Product, perdón. Pregunta, ¿verdad? Esa sería la pregunta. We design and others create a new product. Correct. Who do we design and others who? Okay. Yo lo tengo como what do we? What do you do in your work? What? We design and others create a new product. Okay. Who? Okay. ¿Qué tiene usted? What? What do we? Do we? Create new product. Create and design. Design create. New product. Create and design new product. Okay. What do we create and design new products? Okay, entonces aquí está hablando de we. Está hablando de we design and others create the new product. Entonces, si él
Si ellos dicen we design and others create the new product, ¿cuál sería la respuesta? Si no mal entiendo, dice que en lo que unos crean el producto, otros ven la... Diseñamos y otros crean el nuevo producto, algo así entiendo yo. Correcto, ajá, por eso que decía Hu, porque la pregunta era quién. Sí, correcto. Ajá, entonces vamos a hacer una cosa. Los voy a poner en grupos y ahí ustedes deciden, formulan las preguntas, porque parece que sí tenemos más o menos la idea que es, pero como que nos vamos a complementar unos a otros. Voy a hacer los grupos y después regresamos y ustedes me dan las respuestas que tienen, a ver cómo hacemos. Pero sí estamos bien, estamos en la dirección correcta. Ok, vamos a ver, vamos a agarrar unos 10 minutos para hacer eso. Create Science. En el room 1 voy a poner a Alejandro Guzmán, Andrés, a Denis y Edwin Bonilla. Okay. Ese sería el 1. El grupo 2, Edwin Esaú, Elizabeth del Carmen, Isabel Martínez y Jennifer Beatriz. Okay. En el grupo 3 voy a poner a Jill, a Jorge Alberto Laínez, José Amaya y Manuel. Okay. En el grupo 4 voy a poner a Mario, Mayra, Víctor y Wilfredo. Okay, vamos a hablar acerca de esos rooms. Teacher, pero siempre las preguntas para sí. Tomarle capturas. Sí, le la voy a poner, sí. ¿Qué estas serían? ¿La puede ver? ¿Pero cada grupo expondría las 4 preguntas o una pregunta en específico? 5, las 5, son 5 preguntas. Ah, perdón, las 5. Sí, correcto, sí. A mí que no le puedo poner el zoom. Acepten la invitación, ¿verdad? Para que no se venga. Edwin Esaú, Elizabeth del Carmen, Isabel Martínez, y Jennifer Beatriz. Manuel Eduardo, José Amaya. Jill Yvonne. Jorge Alberto, ¿qué pasó? No me he logrado conectar con el grupo. Pero aquí ya te mandé la información, ya te... Víctor. Dígame, teacher. ¿Y por qué no estás unido al grupo? Es que tengo mal en internet acá, teacher. Ay,
Es que los puse ahí para que contestaran las preguntas. Sí, ahorita, permítame, voy a intentar ingresar. Teacher, Señor. Fíjese que voy a tener que salirme de lo que es ahorita la clase. Ok. Voy a conectar hasta mañana. Ok, ¿qué pasó? ¿Todo está bien? Sí, todo bien. Lo que pasa es que como le había comentado de que no voy a estar allá en el país, entonces, y ahorita estoy aquí en Santa Rosa de Copán, No te está siguiendo la migra, ¿verdad? No, no, todo bien. Okay, está bien, no te preocupes. Sí, tranquilo. Gracias por entonces. ¿Perdón? Gracias por login, gracias por ingresar a la clase. Ah, okay, sí, aunque sea así un momento, porque ahorita de hecho vamos a salir ahí. Okay, excelente. Well, take care, okay. Cuídate. Gracias, thank you. Bye. Good night. Good night. Ahí me pone ahí la asistencia. Sí, te voy a poner ahí te va a salir la asistencia. Es más, ya. Y te tienes que desconectar. ¿Puedo ir con la cámara apagada?
Ok, así quédate con la cámara apagada, no hay problema. Ok. Sí, ok. Va. Ok, have a good night. Ok. Ok. Vilma, how are you? I'm fine, teacher. Excuse me. No, that's okay. Ahorita estamos en grupos. Estamos tratando de trabajar en las preguntas que se quedaron. ¿Hiciste tú el trabajo ese? No. Sí, las preguntas que se iban a elaborar de, sí, de las respuestas. Sí, ajá. Sí, sí, las hice el día de ayer. Oh, ok, entonces ahorita vamos a regresar a ellos para que empecemos, ¿ok? Ok, ok, teacher. Ok, excelente. Vamos a ver. ING al verbo. Ok, hello, hello, guys, hello. ¿Cómo estamos? ¿Necesitamos más tiempo o ya terminamos? Sí, teacher. Unos minutos más. Ok, excelente. Ok, entonces agarrémonos unos 5 minutos más, ¿ok? Ok, teacher. Ok. Ahorita me sale, ¿ok? Ok. Sí. Say they need 5 more minutes, okay? So, entonces vamos a esperar. Voy a ir a otro break room a ver qué pasa. Le voy a enviar un mensaje mejor. Okay, let's take 5 more minutes. Let's take 5 more minutes, okay? So we're gonna finish at 8:55. Okay, hello class. How are we doing? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Sí, bastante. Okay, vamos a terminar a las 8:55, okay? O si ya terminaron, pues ya se pueden salir del room. Solo en caso de que no hayan terminado. Entendido. All right. Good evening, teacher. Good evening, welcome back. Bienvenido de vuelta. Ok, ¿cómo les fue? No hicimos ninguna, no nos pusimos de acuerdo en nada. ¿Qué pasa? ¿Con quién ibas tú? Con Jim, con Jorge Laine y Manuel Pérez. Ah, ok, Jill y Ivonne. Jill, ahí estuvo Jill.
José Amaya, Manuel Eduardo Pérez. Nos enchivolamos todos porque Jorge pensó también que era buscarle una respuesta o algo similar y nos enredamos, no pudimos hacer ninguna, ni la primera. Sí, es basado en la pregunta, o sea, la respuesta ahí estaba, ya. Sí. Nosotros íbamos a formular la pregunta basado en la respuesta. Ajá. Sí. O sea, aquí tenemos, vea, aquí tenemos la respuesta, ¿verdad? La respuesta en este caso es, I have to write a report about the production every Friday. Entonces, I have to write the report. I have to write a report. ¿Cuál sería la pregunta para que él diga, tengo que escribir un reporte acerca de la producción todo o cada sábado, cada viernes, perdón? Sí, podría ser what do you have to do in your work? Yes, ajá. Uh-huh. What do you have to do in your work? Aquí sería what do you have to do? Yeah. Do? Podríamos dejarlo what do you have to do? Podríamos dejarlo aquí. Yeah. Mm-hmm. O, sí, o lo podemos llevar hasta aquí. What do you have to do? O what do you have to do every Friday? Entonces, si la pregunta es, what do you have to do? I have to write, sí, como aquí tiene have to. I have to write a report about the production every Friday. O what do... este, le quitamos el I y le ponemos what do you have to do, yeah, porque si yo le pregunto a usted, José May, what do you have to do, si usted dice, I have to, yeah, I have to, entonces, esa sería la respuesta, tendríamos dos, what do you have to do, o what do you have to do every Friday, esa sería la respuesta. Ok, entonces sería el grupo de Jill, ¿verdad? El grupo de Jennifer. Porque. Sí, dígame. Teacher. Sí, dígame. Porque también ahí comentaban los compañeros que también podrían poner el with May weekly report. We make weekly report. Sí, correcto. Pero esa sería respuesta, no sería pregunta. Oh, sí, ¿por qué hago reporte? Weekly Report, ajá, ok, I have to know, porque esta sería why, estaría buscando una excusa, o por qué es que hace el reporte, el reporte semanalmente, why, sí. Entonces aquí, no entra como pregunta entonces, no, sería why do you make a weekly report? Esta sería la pregunta. Why do you make a weekly report? Pero no es esta respuesta. ¿Sí? Porque aquí no está dando ni una razón por la cual hace los weekly reports. Ok. ¿Y se puede preguntar algo así como, ¿qué haces los viernes? Digamos, what do you do on Friday? ¿Qué haces en tu trabajo? No, porque no está con... él está dando aquí la respuesta. I have to write a report. Aquí está la respuesta. Yeah. O sea, prácticamente la respuesta ya estaba para nosotros. Es que eso ya está hecho. Ajá, literalmente ahí está. Sí. El reporte todos los Teacher, viernes. Uh-huh. Nosotros, de hecho, consideramos dos preguntas. Porque, okay. Porque Eli, si gusta, mencione la pregunta que nosotros hicimos de la número uno. Ah, ok, ok. Nosotros la dejamos como: When do you have to write the production report?
porque también se puede utilizar cuando. Entonces ella dice correcto. The production report. Okay, report. Question mark. When do you have to write the production report? Okay, I have to write este about. Eso es lo que no permite que pongamos when. Ah, okay. Sí, este about. Teacher. Sí, entonces en ese about no, sea, no nos permite que pongamos when. Ok, sí, entonces sí quedaría sí o sí con what. Sí, ajá, what. What do you have to do? Okay. Yes. What do you have to do? I have to report. Teacher. About what? About the reproduction every Friday. ¿Mm? Teacher, pero teacher. ¿Y ahí por qué el who? ¿Por qué no aplica? ¿Perdón? ¿El who? ¿Por qué no aplica? El who lo usamos para personas. Si usted... Sí, por eso, porque por la pregunta podría decir quién haría el reporte. Creo ok, que aplica, en ¿no? ese caso sería Alejandro writes report about the production every Friday. Tendría que decir Alejandro aquí. Alejandro writes a report about the production every Friday. Entonces la pregunta sería who writes the report about productions every Friday? Ajá, porque en la afirmación dice solamente yo, no menciona a un nombre ni a una persona. Exacto, sí. Uh-huh. Entonces, por eso no le podemos poner who. Dicho, sí. En nuestro caso, ya que la respuesta es bien directa, es una pregunta simple, pero pues, dos posibles opciones, pero no sabemos cuál sería mejor. O sí, si una, pues dígame las opciones que tiene. La primera sería, what do you do on Friday? Okay, what do you do on Friday? I have to write a report about the production every Friday. Yo iba con el compañero, teacher. Entonces aquí, si le ponemos on Friday, es el sábado, el viernes, perdón. Y aquí dice cada viernes. Cada viernes. Es que... Bueno, yo iba con el compañero Luis. Entonces, nosotros asumimos, ¿verdad?, que para hacer esa pregunta no teníamos como que una seguridad de la respuesta que nos iban a dar, ¿verdad? Porque no es como que. Entonces, la dejamos así como abierto. Ah, yo todos los viernes hago esto. Entonces, aquí, si lo queremos hacer, what do you have to write? Yes, every Friday. ¿Qué haces? What do you tu trabajo todos los viernes? Have to write every Friday. Ahora veamos si esta pregunta, esta es la respuesta a esa pregunta. What do you have to write every Friday? I have to write a report about the productions every Friday. Sí, ahí tiene sentido, ¿verdad? No sé si le ven sentido. What do you have to write every Friday? Sí, I have to write about the production every Friday. Yo lo entiendo como que... Al menos yo lo entiendo como que la persona, las dos personas, tanto la pregunta, quien pregunta y como quien responde, ya sabe que todos los viernes escribe un reporte. Sí, ajá. Así por es. Eso de que... sé lo que está haciendo, ya sé lo que va a hacer el día viernes. Se podría preguntar, what do you do at work every Friday? Sí, trabajo todos los viernes. What do you do? Yes. What do you have to do? What do you have to do every Friday? What do you have to do? Yes. Ahí podemos decirlo también. What do you have to do every Friday? Oh, I have to write a report about the production every Friday. Sí, esa también podría ser. What do you have to do every Friday? Oh, I have to write a report about the production every Friday. Sí. Entonces, usted va con lo que la respuesta que dio, a ver si da con la pregunta. Sí. Entonces, esta sería otra forma de contestar, de hacer formular la pregunta, esta respuesta. ¿Ya?
Entonces, ya no solamente tenemos what do you have to do every Friday, no, what do you have to do every Friday. Llegamos a lo mismo, otra vez. Yeah. Okay, ¿alguien más tiene otra respuesta? Cualquier grupo. ¿Perdón? Cualquier grupo, el grupo 4. Sí, ajá, cualquier grupo en la 1. Si ya no tienen otra respuesta, nos pasamos a la 2. La nuestra sería what do you do every Friday at work? Okay, what do you do every Friday? What do you do? What do you do every Friday? Every Friday at work. Yeah. Eso sería, what do you do every Friday at work? What do you do every Friday at work? What do you do every Friday at work? See? Sería bien, what do you do every Friday at work? I have to write a report about the production every Friday. Yeah? ¿Eh? ¿Está bien? Yeah. Esta también sería válida. What do you do every Friday at work? Esta sería válida. Ahora, si no le queremos poner every Friday, ponemos así. On Fridays. Le ponemos la S aquí y a eso es los viernes. ¿Qué haces los viernes en el trabajo? Oh, tengo que escribir un reporte acerca de production every Friday, ¿ya? Yeah. Todos los viernes. Entonces, Fridays, ya poniéndole la S, ya no dice solamente el viernes, sino que dice los viernes. Ya cambia a los viernes. Very good. Y, mm-hmm. Y podría ser solamente what do you do in your work? No, porque ahí no sabemos en qué día está hablando. Okay. Mm-hmm. Okay. Yeah. What do you have to do on your work? Como aquí estamos dando every Friday, entonces tengo que indicar eso. El Friday. Very good. Number two, ¿qué tenemos? Where do you work? Yes. Where do you work? Yes. Do you work? Ok, esta estaba fácil, ¿verdad? ¿Dónde trabajas? Sí, where do you work? I work in the blue building. Yes, porque dice I work, ¿verdad? Entonces, where do you work? Number three, ¿todos están bien la number two? Que así es la respuesta, ¿o alguien tiene otra respuesta? No, yo tengo esa respuesta, teacher. Ok, very good. Number three. Nosotros también. Ok, number three. Cualquier grupo, yes. Okay, la nuestra es what time do you and Maria start to work? Aquí dice start working or start to work? To work. Okay. Okay. Aquí tenemos un conflicto de dos verbos juntos. Start es un verbo y work es un verbo. Entonces, tenemos que cambiar este verbo de work, lo tenemos que cambiar a noun. Working, yes. Entonces, what time do you and Maria start working? Yes. Tenemos que cambiarlo a noun. Working. Yes. Working. Yes. Entonces, ahí sí. What time do you and Maria start working? ¿Alguien tiene algo más? ¿Qué? Solo una pregunta, teacher. ¿Sí? En ese caso, work sería, lo ponen como working, perdón, se coloca como working, pero ¿es trabajando o trabajar? Si dice trabajando, what time do you and Maria start working? ¿A qué horas empiezas tú y María a trabajar? No es a trabajo. No, a trabajar.
Es un noun, yes. Lo convertimos en noun. No lo convertimos en gerundio, trabajando, sino que what time do you and Maria start working? No podemos poner to work, porque to work es trabajar, estar, sí. Comenzar, trabajar, diría, comenzar, trabajar. Ok, sí. Entonces ahí dice comenzar a trabajar. Muy bien, thank you, teacher. Uh-huh. Ok, entonces esta también, alguien también posiblemente lo puso así. Y está correcto, ¿por qué? Porque sería el you de plural. ¡Hey! Oh my goodness, Jesus Christ, eso merece que nos vayamos a break, pero todavía no. Yes. Sí, yo lo había puesto prácticamente la estructura así, dicho solo que la había puesto. Sí, pero no podemos ir a break todavía. Pero sí, sí, merece que nos vayamos a break, pero todavía no. Ok, what time do you start work? Yes, porque podemos usar el you y estar pensando en un plural, en dos personas. What time do you start working? Yes. ¿A quién, quién es you? Maria and I. Maria and I. Yeah, Maria and I start working at 10 p.m. Entonces alguien le puede decir, what time do you start working? Or what time do Maria and you and Maria are working? Yeah, very good. Number four. What do you do in your department? What do you do in your department? Okay. What do you do? What do you, and you es plural o singular? What do plural. You do in your department? Yeah. Okay, what do you do in your department? ¿Alguien más tiene algo diferente? Yo, teacher, tengo, what do you do in the world? What do you do in... What do you do? In the work. Okay. What do you Nosotros do? Dejamos, what do you do at work? Pero el you plural. And okay, at the work. Okay. Entonces, what do you do? Aquí, esto sería, si hiciéramos esto, sería, what do you do at work? At work. Si le dejamos eso, yeah. Okay, what do you do at work? We design and others create a new product. Como que no da. Como que no da. What do you do at work? Yo le pregunto a alguien, what do you do at work? Well, I design. Yeah. Pero, bueno, yo la, nosotros la pusimos así considerando el you en plural, como que hacen ustedes en el trabajo. Y la sí. Respuesta, nosotros diseñamos y otros crean el producto. Por ahí va. Yo había pensado en how make they. Okay, how? How make they with the new product. Okay, they. How make they with the new product. Okay. Le vamos dando. How make they with the new product. Aunque no tiene sentido, pero por ahí vamos. Yeah. Okay. Entonces, ¿por qué uso el how? Porque como que está pidiendo una explicación, pienso yo, de lo que se hace o de cómo hacen el nuevo producto. Exacto. Y ya parezco yo la que sale, yo le ayudo. Yes. Parece esa, yeah. Exacto, very good, excelente. Entonces, we design and others create a new product. Como que si alguien me está preguntando cómo se hace algo, ¿verdad? We design and others create the new product. ¿Alguien más tiene algo diferente? ¿O algo aquí? Ya, vea, aquí empezamos bien. Yes, aquí. Aquí. Acá, yeah. Entonces, esto estamos bien.
How the new product. Ahí estamos bien. Ahora necesitamos el medio de estas palabras para poder completar la oración y poder ir de acuerdo a la respuesta. We design and others create a new product. Create a new product. Yes. How? Pero, ok, create. Le falta todavía, yes. Le falta todavía ahí antes de create. Do you? Do you? Yes. Do you? Yes. How do you create a new product? Y dice, oh, we design and others create a new product. Yes. We design and others create the new product. Yeah. Entonces, ahí está hablando dos grupos de personas. Uno que diseña y los otros crean. Entonces, ¿cómo es que crean nuevo producto? Uno hacemos una cosa y otros hacemos otra cosa. How do you create a new product? We design and others create a new product. Very good. Excelente. Ahora vamos a ver la, la last one, number five. ¿Qué dice number five? Teacher. Señorita. Yo dije esa, why is the meeting? Pero en conclusión con el grupo, dejamos what they have a meeting. Why? They. They have a meeting. Uh-huh. A meeting, okay. Why they have a meeting? ¿Alguien más tiene algo más? Pues yo pensaba que así como la, como estaba al principio, why have is the meeting? No. Dice que yo lo tengo, pero why do they? Ahí está, ahí está. Hoy sí no, hoy sí no puedo, ya estuvo, sí. Eso es, vámonos a break. Why do yes. ¿Por qué? Porque acuérdense que siempre tiene que llevar el do ahí. Why do they have a meeting? Entonces ese es nosotros otra. Tenemos otra. Dígame, ¿cuál es la otra? Why do accounting department have a meeting? Ok. ¿Y dónde dice accounting department aquí? Lo asumí por inflows and outflows. Very good. Yes, yes. Podemos hablar de accounting department porque inflows and outflows es belongs to accounting department. Entonces, puede ser que los que están teniendo meetings son los accountants. Yes, very good. Why do accounting department have a meeting? Yes. Very good. Excelente. No, okay. Eso es todo. Ya, yeah, vamos. Take a break. Vamos a tomar la asistencia. We're going to call roll. Y han hecho muy bien. Excelente. Buen trabajo. Good job. Brandon Adrián García. No. Cristina Beatriz Rivera. Un poco. Dennis Joshua. Here, teacher. Okay. Very good. Edwin Alfredo. Thank you, teacher. Thank you. Take a break. Edwin Esaú. I'm here. Take a break. Elizabeth del Carmen. Here, teacher. Thank you. Take a break. Gil Yvonne. Here, teacher. Take a break. Henry Alfredo. Henry? No. Okay. Jennifer Beatriz Mejía. Sure. Thank you. Jorge Alberto Laínez. Here, teacher. Thank you. José Enrique Maya. Here, teacher. Thank you. Luis Alejandro Guzmán. Here, teacher. Thank you. Manuel Eduardo Pérez. Here, teacher. Thank you. Take a break. María Isabel Martínez. Here, teacher. Thank you. Mario Germán González Burgos. Here. Thank you. Here. Mayra Isabel Recinos. I'm here, teacher. Thank you. Take a break. Oscar Andrés Hernández. Andrés. Okay. Y Victor Alejandro Ávila. Victor. Okay. Vilma Lisette. Here, teacher. Take a break. Wilfredo Antonio Antiga. Here, teacher. Thank you. Take a break. Regresamos a las 9:30, okay? Enjoy your break.
Hello, Vilma. Hello, Jose. Hi, teacher. Hello, Manuel. Hello, Elizabeth. Hello. Hello, teacher. Okay, how was your break? ¿Cómo estuvo el break? Too short, ¿verdad? Too muy pequeño. Demasiado pequeño. Sí, rápido. Okay. Hoy tenía que haber sido media hora porque estamos haciendo un excelente trabajo. Sí. Este teacher no compensa los buenos trabajos, ¿eh? Okay. Vamos a regresar en el libro. Entonces terminamos ese ejercicio que muy bueno, aprendimos muchas cosas buenas. Hoy vamos a ver eso que aprendimos ya aplicado. Por ejemplo, dice, I will be able to, voy a ser capaz de, ask questions about someone else's duties at the workplace. Ya voy a hacer preguntas de otras personas de las obligaciones de esa persona en el trabajo. I'm going to ask some classmates. Classmates, dijimos que eran compañeros de clase, ¿verdad? About the duties they have to perform at their workplace. Performs es que las tienen que ejecutar en el área de trabajo. Yeah. Their workplace. Share. Okay, vamos a leer esta conversación entre Kevin y Alberto. Listen to your teacher read the conversation, then practice with the partner. Okay, vamos a ver qué es lo que dicen ellos. What do you have to do on Thursday? Yes, esto es solamente dirigiéndose al día específicamente de jueves. What do you have to do on Thursday? I check the production. Si se fija, no vuelve a repetir. I have to check the production for the new products and write a report about it. No, sino que dice, I check. What do you have to do on Thursday? I check the production for the new product and write a report about it. Why? Entonces está preguntando una razón. Yeah. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Excuse me. Dígame, Manuel. I just. Solamente tengo que. Acabo de. I just checked the report for the new product. Yes. I just checked the production. Yo solamente reviso la producción del nuevo producto y escribo un reporte acerca de él. Es lo que dice. Y luego dice, why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? ¿De qué se trata? Ese, what is it about? Es de qué se trata. What is it about? Luego dice, what does Mr. Ruiz have to do that day? ¿En qué día? Thursday. I am not sure. No estoy seguro. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Entonces aquí estamos usando el what does and what time, lo que aprendimos hace un rato. Ok, entonces es una conversación acerca de cuáles son las actividades que ellos hacen. They perform at their workplace. ¿Alguna pregunta de alguna palabra aquí que no esté muy clara? ¿Cómo está bien? Ok, entonces vamos a tener a Vilma y a Manuel. Vilma va a ser Kevin y Manuel va a ser Alberto. Albert. Ok, teacher. Ok. Ok. Bye. Muy bien. What do you do have to do on Thursday? Permítame, déjame traer la pregunta. Perdón. ¿Cómo? Léame otra vez la pregunta. What do you do
Perdón, what do you have to do on Thursday? Muy bien, yes. I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Why? Mm-hmm. Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Reed have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Very good. Me gusta su pronunciación, Vilma. Especialmente las TH, Thursday. Manuel, me gusta tu fluidez. Very good. Good job. Excelente. Okay, ahora switch places. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need something. Esa pregunta, esa palabra no, no, teacher. Okay, estas son dos palabras en I una. Need, entonces some. Tenemos some y one como el número uno. Ah, okay. Someone, así. Así, yes. Oh, okay. Sería because I need someone to help me with some boxes, can you do me a favor? Ok, en este caso, aquí te voy a ayudar. En esta, dice, to help me. To help me, ok. Yes, to help me. Y en esta dice, move. 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 Uh-huh. Move some boxes. 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 Uh-huh. Aquí termina con because I need some boxes. Uh-huh. Ok. Because I need someone to feed me. To help. Help. To feed me. Sí, sí, esta me. Sería como con J. Esta es una J. Ah, okay. Help me. Because I need someone to feed me. Move some boxes. No, move. 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 Move some boxes. 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 Can you do me? Can you do me a favor? Can you do me a favor? Okay. Sería, because I need someone to help me move. No, esa palabra no. Está bien. No me la... Está bien. Move. Está bien. Move some boxes. Boxes. Can you do boxes? Boxes. Boxes. Mm-hmm. Can you do me a favor? Muy bien. Yes. Mm-hmm. Okay. Sure. What is about? No, sure. What is it? What's it about? No, what's it? No. What is it? What is it? Okay. What is it about? Yes, the other. Sure. Okay. What is sure. it about? What is it about? Mm-hmm. What does Mr. Ruiz have to do today? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay, very good. Excellent. Good job. Okay. Good job. Excellent. Buen trabajo, Vilma y Manuel. If I can have Jose Maya and Edwin Esaú, please. ¿Quién comienza, teacher? Jose Maya. Okay, teacher. Comienzo. What do you have to do on Thursday? Just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure.
What is it about? What does Mr. Reese have to do that day? Okay, yes, what does? No, what does? What does? What does? Mm-hmm. What does Mr. Reese have to do that day? Very good. I am not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Very good. Switch places, please. What do you have to do on Thursday? I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I'll need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is this about? What does Mr. Reese have to do day? That day. Okay. What does Mr. Reese have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Free time. Time. Free time. Mm-hmm. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Very good. Good job. Excellent. Thank you, Jose Maria and Edwin and Saul. And may I have Mayra and Yvonne, please? Mayra y Yvonne. Okay. What do you have to do in Saturday? No. What do you have to do on, y saque la lengüita y diga Thursday. Vamos. What do you have to do on Thursday? ¿Eso estuvo mejor? Yes. Okay. I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Favor. Yes. Otra vez. Because sure. Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Very good. Sure. What is this about? No, sure. What is it about? Entonces dígale, sure. Sure. What is it about? Mm-hmm. What does Mr. Reese have to do? They have to do that day. Otra vez. What does Mr. Reese have to do that day? What does Mr. Reese have to do that day? Mm-hmm. I am not so sure. What time does he finish? What time does he finish to work on Thursday?
or when does he have free time? Yeah, free time. Acuérdense que Thursday tiene que sacar la lengua. Thursday. Pero, Thursday. Yeah, pero está mejorando esa pronunciación. Thank you very much, Mayra. Okay. Okay. Ahora switch, please. Okay. What do you have to do on Thursday? I host check. I just. Mm-hmm. I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Okay, este sí es un crimen, decir de. Sí, lo sé. Okay, no, ya no me mate más, okay. Entonces, sí. I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? About it. Mm-hmm. Okay. I just check the production for the new product and write a report about it. Way. Why? It why. About it. Ahí hay un punto, ahí hay un period. About it. Entonces, about it. Why? About it. Why? About it. Why? Okay. Vuelvo a repetir. Please, por favor. I just checked the produce. Production. Production. I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Very good. Better, better, mejor. Okay, Jill? Okay. Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Mayra? Mayra? Sure. Sure. What is it? No. What sí, is está it bien, está bien, about? Está bien. Sure, what is it about? What does Mr. Reese have to do that day? I am not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Very good. Thank you, Yvonne, Jill, and Mayra. Muy bien, Mayra. Está improving. Thank you very much. Okay, Jennifer and George, please. Jorge. Okay. Yep. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Great. Okay, yeah, mejor. Okay, dice, I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Okay, perdón. No, but that's okay. Uh-huh. I just checked the productions for the new product and write sí, a report about it. White. Muy bien, está mejor. Very good, excelente, good job. Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure, what is it about? Okay, sure, what is it about? Sure. What is it about? Very good. What does Mr. Reese have to do that day? I am not so sure. Muy bien. What time does he finish to work on Thursday?
or when does he have free time? Very good. Okay, now switch places. What do you have to do on Thursday? I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. Bien. What is it about? What does Mr. Reese have to do that day? Okay, what does Mr. Reese have to do that day? Yes, have. Well, okay. What does Mr. Reese have today to do that day? Yeah, en este caso, Jorge, cuando me dijiste aquí, este lo pronunciaste la forma como lo pronunciaste es una pronunciación de allá de como de Inglaterra. Ellos dicen have. Yes. What does Mr. Reese have to do that day? O sea, la pronunciación que me hiciste estaba buena, pero se usa más el have. What does Mr. Reese have to do that day? Entonces, para que el have es aceptable, ¿sí? Pero no es muy usado. Sí, ok. Entonces, está bien, ya. Yes. What does Mr. Reese have to do that day? Very good. Mm-hmm. I'm not so sure. Yeah. What time does he finish to work on Thursday, or when does he have free time? Okay. What time does he finish to work on Thursday, or when does he finish? Yeah, finish to work on Thursday, or when does he have free time? Okay, voy de nuevo entonces. Por favor, please. What time does he finish to work on Thursday, or when does he have free time? Very good, excelente. Better, way better, mucho mejor. Gracias. Gracias, Jorge. Thank you, Jennifer. Thank you. Okay, if I can have Elizabeth and Dennis, please. Okay, teacher. Thank you. Empiezo yo, ¿verdad? Sí, la ladies first. Dennis, just a bit. Okay, okay. Hmm. What do you have to do on Thursday? I just check the production for the new product and write a report about it. White. Okay, solo vamos a ajustar el sonido de la esta A. Esta es A, esta es A y esta es A. Yeah, esta es A. Entonces se va a escuchar así, Dennis. I just check the production for the new product and write a report about it. ¿Eso estaba bien? Why? Okay, I just check the production for the new product and product product. Ahí, perfecto. The new product and write a report about it. Why? Okay, léela todo, please. I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Bien, good. Okay, because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Reed have to do that day? I am not so sure. So sure. So I'm sure. Not so sure. I am not so sure.
Elizabeth? Elizabeth? No dejó Creo que se Elizabeth. le fue el inter. Sí, no dejó Elizabeth. Okay. Okay. Jennifer, hello? Could I help? Yes, please, Jennifer. La última. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay, ahora empiezas tú. Yeah. Okay. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Can you do me a favor? Muy bien. Sir, what is it about? What does Mr. Reese have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Tuesday? Or when does he have free time? My goodness. Y todos ustedes están aprendiendo a una velocidad increíble. My goodness, esta lectura está muy, muy buena. ¿Me van a dejar sin trabajo? What happened? Ya no van a necesitar, ya van a decir, solo denos el libro y ya lo hacemos nosotros. My goodness, very good. Thank you, Dennis, and thank you, Jennifer. And thank you, Elizabeth. Okay, Edwin and Brandon, please. Okay, ¿quién comienza? Edwin. Okay. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Así está como lo dijo primero, era favor. Favor, okay, favor. Sure. What is about? What is it about? What is it about? What does it, Mr. Ruiz, have to do that day? Edwin, ahí me le pusiste más it a una. What does Mr. Reese have to do that day? Me le pusiste, what does it? What does? Yes. What does Mr. Reese have to do that day? Very good. I'm not so sure. Excellent. What time does he finish to work on Thursday, or when does he have free time? Excellent, very good, good job. Switch places, please. Ahora empiezas tú, Brandon. Okay, what do you have to do on Thursday? No, on Thursday. What do you have to do on Thursday? I just check the production for the new product and write a report about it. Why? 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 Yeah.
Ok, entonces vamos a ajustar aquí el sonido en I just, no just, I just. I just. Y las production, la A, este es A, y product, A, y el Y. Bueno, I just check the production, production es. Muy bien, excelente. Production for the new. The new. Product. That, perdón, for the new product. And write a report about it. Why? Yes, a report about it. A report about it. Why? Very good. About. Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Very good. Oh my goodness. Sure. Sorry. Sure. 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 What is it about? What does Mr. Rich have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursdays? Or when does he have free time? Very good. Excelente. My goodness, good job, good job. Excelente, excelente trabajo, un buen trabajo. Estoy contento que vamos a terminar la clase ya, ¿ok? Porque ese es un excelente trabajo, good job. Están acelerados, no sé, ¿qué están comiendo? ¿Qué comieron ahora? ¿Qué, díganme del secreto, porque hoy estamos... Torrejas. Oh, torrejas, es lo que pasa, ¿verdad? Las torrejas, hay que comer torrejas todos los días, ¿ok? Excelente, entonces vamos a excelente trabajo, Elizabeth. I'm sorry que tiene mala conexión de internet. Yeah. Sí, teacher, es que se fue la red de Wi-Fi y entonces se quedó conectándose a los datos, pero como aquí los datos casi no me funcionan, entonces me quedé a media conversación. Ok, mañana lo vamos a continuar, ok, porque sí, okay. Tengo otros, tengo Mario también que no hizo y otros ahí con la lectura. Vamos a okay, call roll, pero me acuerda, ok, call roll y nos vamos a... Ok, teacher. Ok, ya Brandon, Adrián. Good night, teacher. Brandon. Good night, teacher. Ok, Cristina, Beatriz. Ok. Dennis Joshua. Good night, teacher. Good night. Edwin Alfredo. Edwin Alfredo. Okay. Edwin, no Esaú. Puedo estar aquí siempre. Good night, teacher. Good night. Elizabeth del Carmen. Good night, teacher. Good night. Gil Yvonne Menjiva. Good night. Good night. Henry Alfredo. Jennifer Beatriz Mejía Cepeda. Good night, teacher. Good night. Jorge Alberto Laínez Díaz. Good night, teacher. Good night. Jorge José Enrique Amaya Domínguez. Good night, teacher. Good night. Luis Alejandro Guzmán. Good night, teacher. Good night. Manuel Eduardo Pérez. Good night, teacher. Good night. María Isabel Martínez Monje. Good night, teacher. Le toca quedarse, María. Ok. Mario Germán. Good night, teacher. Good night. Mayra Isabel Recinos. Good night, teacher. Good night. Oscar Andrés Hernández. Oscar. Ok. Víctor Alejandro. No. Vilma Lisette. Good night, teacher. Good night, Vilma. Wilfredo Antonio. Good night, teacher. Good night. Very good. Excelente. All right. Entonces nos quedamos con Isabel Martínez, ¿verdad? Hello. Hello.
Isabel, ¿ya se había quedado? Isabel. Sí, teacher, tengo problemas con la señal. Oh, okay. Ya se había quedado, parece. Sí, ya me había quedado. Ah, no, entonces no le tuve que quedarse. Entonces, good night. Good night. Jorge Alberto, creo que no se queda. Jorge Alberto Laínez. Jorge. Jorge Alberto Laínez. Diga, teacher. What happened? ¿Qué pasó? No, no, dejé conectado y me olvidé apagarlo. No, pero parece que tú no te has quedado, ¿verdad? ¿Perdón? No te has quedado, tus 10 minutos. No. Oye, ¿y qué pasó ahí? ¿Dónde estabas? Estaba de día. Yo veía bien claro. No, el foco que tengo afuera, como tengo que salirme hasta la calle porque el internet aquí donde yo vivo es bien malo. Ah, okay, very good. Dime, no sé si nota que, perdón. Dime, José, ¿cómo te sientes en la clase? Pues súper contento, aunque me quedo muy atrás a la par de mis compañeros, pero estoy contento. ¿Por qué? Me siento cómodo. Yo te tengo aquí, ¿qué estás? Bien. Pero aún, yo siento que me quedo bien atrás. Tú hoy practicaste con Jennifer, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, oí que hiciste buena conversación. ¿En qué es que sientes tú que te quedas? Me siento muy lento. Me trabo demasiado. Ese es parte de el proceso de aprendizaje. Acuérdate que es una nueva lengua. Y tu articulación, yo la escucho que va, o sea, va creciendo normalmente. Y eso es lo que nos quedamos en los 10 minutos, es para darles una retroalimentación de lo que ustedes, del trabajo que uno va viendo en cada uno de ustedes. Veo que hay muy buena concentración. Cada vez que haces las lecturas, tratas de hacer bien las cosas, hay una motivación dentro de ti, y eso se está viendo en tus ejercicios, en tus tareas que haces, en las lecturas, en las pronunciaciones que tienes, tu articulación, todo eso va aumentando cada día más, no de la forma posiblemente que tú quisieras, ¿verdad? Que tú quisieras de la noche a la mañana ya empezar a hablar y entender todo. No, esto no pasa así. Es no, claro, todo lleva su tiempo. Sí, es un proceso. Y pues yo quiero no, felicitar. Sí, yo entiendo todo eso. Yo entiendo todo eso, pero yo me siento así porque como todos mis compañeros están mucho más avanzados que yo me siento atrasado. ¿Quiénes son tus compañeros? Por ejemplo, Jill. Okay. Jennifer. Jill es Jill. Tu compañera. Sí. Okay. Jennifer. O sea, cuando yo digo mis compañeros es todo el grupo, los 20 que participamos en la clase. Sí, ajá. Jennifer está por las nubes. Sí, está. Ella está por las nubes, ella está sobre todo. Es más, es una alumna que sobresale en todo. Entonces, Vilma también. ¿Ah? Vilma, sí. Vilma también. Yeah, Vilma. Está bien. Entonces, cuando me toca con ellos, la verdad es que yo siento que me quedo así chiquitito. ¿Y sabes por qué te pongo con ella? Porque de esa para forma. Para aprender más. Sí, vas a aprender más rápido. Como un reto, sí, yo lo entiendo también así. Vas a aprender más rápido, entonces, porque vas a oír la pronunciación de ellos y vas a aprender esa pronunciación. Pero si yo te pongo con alguien que no va muy bien, entonces no salimos. Me quedo atrás, ¿no? Y ¿sí? Le agradezco que me tome esa consideración, porque la verdad es que yo necesito que me exija para entender más, porque si no, me quedaré perdido. Exacto, sí, ajá.
Pues esa es la metodología que se toma, que se hace, poner a alguien que habla mejor para que vaya uno más o menos oyendo y viendo a ver qué es lo que necesita mejorar. ¿Ok? Entonces yo quiero darte las gracias por toda tu participación y toda esa motivación que tienes en la clase. Me ayuda mucho porque una clase donde no hay gente motivada y no quiere participar nadie es difícil. Aburrida. Es bien difícil la clase, y en esta clase yo siento que todos trabajamos como equipo, así es que felicitaciones a cada uno de ustedes y a ti especialmente por el avance que has tenido, Jorge, ¿ok? Le agradezco mucho. Ok, gracias Jorge, and have a good night. Good night, teacher. Ok, see you tomorrow, bye.